Comenzamos con estrategias contra el bullying y, pues, muy agradecidos de que nos acompañe la doctora Ivonne Vázquez Landeros, que además, ya este, como, como después dice el licenciado, ya es como parte, ya la, la vamos a, a integrar al equipo de GES Media. Ya vamos a ver su credencial de, de reportera oficial, ¿verdad, doctora? Ya tiene su etiqueta de, de parte del mobiliario. Pues, eh, a ver tantito le, le su micrófono, eso es que estaba por ahí apagado. Muy bien, ya estamos. Ahora sí, pues sea bienvenida, doctora. Y la verdad es que estamos muy contentos a pesar de el bullicio que hay en la ciudad. Pues ya está Hola. con nosotros. Horrible, horrible. Pero ya estamos aquí, contentos de estar aquí. Muy bien, pues cuéntenos de, de qué vamos a platicar el día de hoy. A ver, ¿cuál era el tema hoy? ¿La felicidad o cuál era el tema? Ahorita acabamos de hablar precisamente en la, en la parte de, de radio, lo que es la parte de la felicidad, pero eh, finalmente el hacernos felices nosotros en el día a día no es tan sencillo, ¿no? Realmente aquí es eh, muy difícil más bien y aquí viene involucrado algo bien importante que es la toma de decisiones. ¿Verdad? El decidir qué vamos a hacer hoy, el decidir cómo lo vamos a vivir, cómo vamos a hacer la, la parte del día a día, ¿no? Y ahorita que estábamos hablando de, ya viene el 23, digo, hoy es 23 y dije ahorita, es 23, ya dentro de un mes ya estamos todo preparando para el 24 y ya terminó otro año. Exacto. Que es ya, ya que empieza, muy dicen este, el, el Guadalupe Reyes, ya sentimos que ya es otro año. Ya, ya, terminamos. Ya terminamos, pero aquí la parte es de ver qué, qué terminamos, cómo lo terminamos y qué tenemos que hacer para terminarlo mejor, ¿verdad? Exacto. ¿No? Y aquí viene la reflexión: la reflexión de, de fin de año. No, nada más es voy a hacer mis propósitos para el siguiente, sino vamos a hacer el recuento de cómo viví y cómo, cómo realmente llevé a cabo esta vida, ¿no? De este, de este año escolar, a lo mejor, o cómo terminó el año pasado, que fue el ciclo que terminó, y ahora estoy en otro ciclo, ajá, y cómo terminé y qué quiero ahora de mí, ¿no? Que no es tan sencillo, pero es maravilloso poder hacer estos saltos. También íbamos a hablar hoy un poquito de los límites, justamente, que viene relacionado mucho con la felicidad, porque si yo mismo no me voy poniendo estos límites de qué voy a hacer o no voy a hacer en mi vida, entonces ahí vienen las frustraciones o los grandes eh, las, las grandes cosas positivas para mi vida. Por eso es tan importante, chicos, eh, ponerse los límites, ¿no? Hay veces que los papás les ponemos límites a los hijos y ellos, no, no me gusta que tenga que llegar a las 12 de la noche, ¿no? A lo mejor. No sé a qué hora les dejen a los papás, pero a lo mejor a las 12, Y pero no te gusta por qué, ¿no? Preguntarle a los papás como por qué no me estás dejando más tarde. Que ahí viene muy relacionado también la parte de qué tan responsable soy yo. Porque hay muchas veces los papás no me dejan llegar. Tarde, porque yo la última vez que llegué, pues llegué 15 minutos más tarde, pues está bien, pero no es cierto, llegué una hora más tarde o nunca contesté y me quedé a dormir con mis amigos. Y entonces, los papás, obviamente, ahí ponen un límite mayor, por supuesto, por tiempos, ¿no? Luego con los amiguitos. ¿Por qué no me deja ir con mi amigo Felipe? Pues porque con Felipe, cuando has ido, has tomado malas decisiones y no me dices a la fiesta que vas, me ves que vas a una y en realidad te fuiste a la otra. ¿No? Entonces qué okay. pasa que los papás van cambiando de acuerdo a lo que también necesita con cada hijo. Aquí la reflexión es ¿qué estoy haciendo yo para que mis papás me estén poniendo esos límites, ¿no? Pero fíjate, ahí eh, di unas conferencias esta semana pasada y me invitaron a dar a niños de, de primaria estaba yo dando de bullying acerca de bullying, ¿no? Y de repente hablaba yo con los chiquitos de primaria y les decía, es que eh, los papás tienen que escucharlos, ustedes levanten la voz, hablen con los papás, díganle me siento así. Y entonces también hablábamos de la parte de que los papás están hoy mucho en el chat, ¿no? Sí. Y entonces el niño bien tierno levanta su manita y me dice, es que dime específicamente qué tengo que hacer con mi mamá. Y yo, como por qué lo dices? Me <laughs> dice, es que mira, yo sí le digo a mi mamá lo que quiero. Y dije, ah, pues está bien. Me dice, sí. Pero ella está mucho en el teléfono. El otro día le pregunté, mamá, ¿puedo salir? Y me dijo, sí, ¿no? Con el teléfono. Y entonces el niño sale, regresa en media hora. Y cuando regresa, ha recibido una santa de parte de la mamá. Le pegó, le pegó al niño, lo castigó y demás. Y cuando el niño en realidad le pidió permiso, la mamá le decía que no le había pedido permiso. Qué pasa la comunicación ese cuarta con el con claro. el Facebook o con el chat la mamá está inmersa en eso y entonces no escucha ¿no? Qué pasa que esos límites que pone la mamá sí sí salte no están conscientes ahí tenemos que hacer tanto papás como maestros como alumnos esa conciencia estoy poniendo límites o no ahí no puso límites sí salte pero dormida sí no. realmente como que un recuento, ¿no? ¿Cómo los estoy manejando? Los estoy manejando adecuado al grupo, porque a veces soy muy estricto cuando el grupo es bien lindo, bien, bien portado, súper estudiositos y demás, y para qué ser tan, ser tan exigente. Y hay veces que con grupos muy, muy, eh, eh, que no tienen estos límites, ¿sí? Entonces, los ponen muy livianitos. Entonces, ¿qué okay. pasa? tenemos que ir adecuándonos precisamente a estos chicos. Y entre más límites los chicos tengan, creen que, es, que son felices tomando el tema del radio, porque ellos se sienten como, como bien contenidos. ¿sí? Hay niños, por ejemplo, que llegan y me dicen, es que no sé cómo comportar. Por ejemplo, cuando hay inglés, cuando hay español, llega el maestro de química y cada uno me pone límites diferentes. Claro. con el de química, Ay, podemos hacer un relajo, nos podemos parar, podemos hacer esto. Pero llega el maestro de física… Bueno, no lo tienen igualdad. Sí. El otro año, eh, A lo mejor llega el maestro de matemáticas y no, hombre, es bien estricto. Aquí la idea es, sería como que toda la escuela maneja el mismo límite, ¿no? Tener como que el mismo nivel de tolerancia también, manejar los mismos valores. ¿Para qué? Para que podamos trabajar adecuadamente y ellos no se eh, sientan tan perdidos, ¿no? Claro, fíjense que eso está ahora eh, en nuestras escuelas manejado en los consejos técnicos, ¿no? Como ponernos de acuerdo de la situación, de los límites, por ejemplo, sería un buen momento para establecer qué valores vamos a recargar, que ya nos ha dicho la, la doctora Ivonne, que es muy importante como, a ver, vamos a fomentar el compañerismo o vamos a fomentar eh, el que ellos sean disciplinados, debe de haber como una línea, a seguir ¿no? Y y en ese mismo tono, pues esta idea de qué tan estrictos o qué tan livianos vamos a hacer en cuanto a los límites, ¿no? ¿Qué sí se les permite hacer y qué definitivamente no se les permite hacer? Para que es como esta idea que ya habíamos platicado entre mamá y papá, ¿no? Cuando mamá y papá están juntos o están separados, pero vamos en la misma dinámica, y si papá dice que no, mamá dice que no, Exacto. nos sentimos más seguros. Uh -huh. Así pasa en la escuela. Si el de Exacto. matemáticas dice que no y el de física dice que no, quiere decir que Sí, es cierto que no me lo van a permitir, pero Ajá. si el de física dice que no y el de matemáticas dice que sí, de pronto hay que organizar las La... cosas con el de matemáticas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, fíjate que yo ahorita que estoy dando muchas conferencias para maestros, me gusta mucho eh, trabajar esta parte porque ellos identifican cuáles son los valores que a nivel de escuela deben de manejar primero. Porque cada, aparte, cada digamos delegación o cada estado tiene diferentes cosas diferentes necesidades también entonces aquí ellos hacen esto hacen una un, retoman cuáles son los tres valores que deben de manejar a nivel escolar sí pero a nivel de de cada eh, digamos de cada grupo también se tienen que manejar porque cada grupo es bien diferente sí algunos son con necesidades de más ponerle por ejemplo eh, mm, orden ¿Sí? O a lo mejor la responsabilidad, que a lo mejor hay grupos en donde pues nunca entregan tareas, nunca llegan a tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que necesitan es responsabilidad. ¿Sí? Entonces, esta parte sí tienen que detenerse los maestros y ver esta parte. Y los chicos, pues también asumir su propia responsabilidad, como hemos ya hablado, ¿no? Del rol del estudiante, ¿qué parte no estoy haciendo? Porque eso te va a conllevar a, nuevamente retomo lo del, lo del, eh, lo del radio, <coughs> perdón, te va a llevar a ser feliz en tu vida. Entre más cosas hagas positivas hacia ti mismo, vas a ponerle un granito de arena a tu autoestima. Cada que hagas cosas negativas, ¡truun! le quitas un punto a tu autoestima. Y eso es con lo que andas toda la vida. Y es como tú mismo te vas a percibir y los demás también te van a percibir. Pero aquí lo importante es cómo tú te vas a percibir. Y, y volviendo a lo que estábamos en el inicio del programa, yo me acuerdo que en el programa que, que teníamos por ahí en enero, eh, nos Ajá. comentaba la doctora. Todo es más sencillo, más claro en nuestra mente cuando lo escribimos. Siempre. Y por ahí hicimos una listita de las metas, ¿no? Ajá. Que no son deseos de las uvas. No. Bueno, los pueden hacer como maravillosos deseos de las uvas, Ajá. pero hay que anotarlo. Y este es un buen momento ahora que va a empezar diciembre sí. de ver cómo va nuestra listita Ajá. de nuestras metas del año, ¿no? Exacto. Porque decíamos en ese entonces, Ajá. de pronto se vuelve así como, "Ah, sí, este, voy a ir a hacer ejercicio." Pero llega octubre y de pronto así como que mmm, creo como que no que hice. ya no fui a hacer ejercicio, ¿no? Ajá. Todavía es buen momento para Ajá. cumplir algunas de esas. Claro. Si sí, vamos a tomar un curso o si sí vamos a cambiar alguna situación. Claro. Ahora todavía tenemos un largo Ajá. mes para culminar ese proyecto. Claro. ¿no? Ajá. Claro, proyectos a largo plazo ya es más complicado a sí. estas alturas Ajá. del año. Pero puede empezar a pensar el otro, el Exacto. otro año. Pero, pero yo, yo digo, es el, el buen momento para sacar esa lista, ¿no? Desenvolver claro. eso uh -huh. y ver este, qué tal vamos. Ahora, como dice la doctora, eh, ahí vamos a ver cuán alegres nos vamos a poner o cuán <laughs> tristes nos va a hacer esa sí, lista. Sí, claro, pero fíjate que también tienen su enseñanza. Si no lo lograste, ¿por qué no lo lograste? Bueno, a lo mejor realmente ni lo escribí, nada más lo pensé. Nosotros eh, cuando lo escribimos lo, como que es un compromiso mayor a que nada más lo pienso, aparte nadie lo sabe. Okay. ¿no? Cuando todos lo saben, así como que dice, ay, no, es mi compromiso, pero aparte también con el compromiso del otro. Pero aquí lo ideal es que sea con ustedes, chicos, con ustedes mismos. Los maestros también deben de hacer sus metas. A mí eh, me, me empeño mucho en esta parte porque el maestro es fundamental para esta sociedad y nosotros podemos hacer la modificación que tanto añoramos, pero que, que tanto hacemos, ¿no? Entonces esta parte es día con día. Bueno, a lo mejor este año como maestro no le eché como que tantas ganas a la capacitación. Bueno, pues tal vez todavía falta un mes. ¿Dónde queda la capacitación? Pero para el siguiente, ¿qué capacitación quiero? ¿Cuántos cursos yo? No la sé, no nadie. Yo estoy dispuesto a entrar ajá, para capacitarme y ser mejor docente. Y sentirme mejor, ¿por qué? Porque yo estoy haciendo un mejor papel, por supuesto. Y los chavos lo saben. Porque aparte llegas, ay, es que hice esto, ay, es que hice el otro. Los meses, ay, ¿no? El otro día llegó un niño hermoso a este, al consultorio y me dice... Ya lo sé. Y yo, ¿qué sabes? No, no es cierto. <laughs> Dije, Ajá. ¿qué sabes? Y me dice, todo lo sé. Y yo, mmm, pues ¿qué sabes? Dice, sé que sales en un programa de radio y de tele. Dije, ah, ¡Ah! Eh. Dije, ¿cómo lo supiste? Es que alguien me lo dijo, pero llegó emocionado. Eso es algo importante para un maestro, que los alumnos se sientan orgullosos de ti que sepan que te estás capacitando todo el tiempo y ellos se dan cuenta porque llegas tú emocionado ¿Qué creen chavos que leí este libro y miren que no o qué creen chavos que fui a un curso y bueno aprendí una nueva técnica que hoy vamos a hacer todos los chicos también se emocionan con el estudio con el estudio perdón sí porque están viendo que a ti te gusta lo que haces y si que estás... te gusta estudiar también claro y es padrísimo yo a los niños chiquitos que llegan es que no me gusta dije no te preocupes a mí tampoco me gustaba pero hoy me encanta no, de chiquita a mí claro que no me gustaba porque nadie me mostró esto. Cuando lo empiezas tú a disfrutar dices ay wow, ¿no? Qué maravilloso. Estudiar y estudiar. A mí de repente me piden más conferencias de temas que no les mando yo en mi catálogo y yo ¡uh, oh, qué padre! ¿Por qué? Porque tienes esta posibilidad de aprender más. ¿A qué sis No no no. Esta es mi 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 lista y ya no puedo dar más. No, es un reto. Y eso también tiene que ver con, con los límites de lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Ajá. Porque no solamente son los límites que, que nos impone la sociedad, por ejemplo, o en el lugar en el que estamos, por ejemplo, en la escuela, Ajá. sino también los individuales, ¿no? Los de pronto no nosotros, <laughs> exacto. Y Ajá. somos los peores en ponernos límites, claro. ¿no? De pronto los niños, ya lo habíamos platicado en otro programa, no soy buena para las matemáticas. Claro. Y entonces voy a reprobar matemáticas porque ya sé que no sé, porque me estoy limitando claro. yo mm. mismo a decir, igual los profesores a veces se ponen límites, ¿no? Sí, es que claro. yo no me gustan los cursos porque uh -huh. el examen final que aplican no soy buena para los exámenes uh -huh. escritos, por eso no tomo cursos, ¿no? Así es. Entonces de pronto nos limitamos, ¿no? Decimos esto no lo hago bien, en lugar de trabajar más en ello, claro. como que decimos, pues no, no me gusta, listo, uh -huh. adiós. Uh -huh. sí. ¿Qué, ¿Qué, ¿qué podemos hacer para romper nuestros propios límites? Es que es un estado de confort, ¿no? Realmente y realmente no tenemos límites. ¿No? El límite que nosotros nos queramos poner es el que vamos a hacerlo. A lo mejor a mí si me dicen, Ivonne, ¿vas a ir a escalar el Everest? Te digo, pues dame tres años, ¿no? O sea, no te digo no, pero dame tres años porque para ir al Everest pues, necesito trabajarle. ¿Que lo puedes hacer? Pues sí. Si lo quieres hacer, pero requieres un proceso. Entonces, límites no los ponemos nosotros, pero en base a qué a este proyecto de vida, precisamente, que tú te estás poniendo. ¿Qué quiero hacer? La mayoría, no, no la mayoría, pero mucha gente dice: No, pues estoy bien aquí, ¿no? Estoy bien porque tengo para eso, tengo para el otro, sí. Pero ¿qué más? ¿Qué más quieres hacer en tu vida? Sí. Y esos límites son los que solamente tú te vas a poner. Mucha gente sí te limita pero tú también puedes tener la posibilidad de escucho o no escucho. Yo le digo a, a, a una niña, por ejemplo, a una chica, que fue conmigo, fue a, por, ella, ella es víctima de bullying, bueno, estaba siendo víctima de bullying, uh -huh. ahorita estoy trabajando justamente con ella, y me decía, es que a mí me dicen cosas... Y me duele lo que me dicen. Le dije, oye, tú leíste La Odisea, no sé si alguien haya leído La Odisea, yo espero que sí, porque es un libro hermoso. Claro, ¿eh? Que a mí en lo personal me detonó para empezar a leer ¿eh? ese libro, fue así como ¡Ah! maravilloso. Y entonces era un, un chico, bueno, una, un hombre que ¿Un tenía nombre? que ir en el mar y iba a pasar por donde estaban las sirenas. Y entonces las sirenas lo que hacen es que cantan maravillosamente, pero luego te matan. ¿No? Y entonces él tenía que pasar ese reto. Entonces lo que hizo fue ponerse cera, le dijeron, ponte cera para no escuchar en los oídos. Eso es lo que tenemos que hacer a, a, a las palabras de esa gente que me dice no puedes. Oigo lo que yo quiero oír, no lo que no quiero oír. Me oigo a mí, puedes o no puedes. Yo, por ejemplo, no soy muy buena en inglés, nunca, fue mi materia, ¿no? Mi materia fue inglés, que me, me, me costaba mucho trabajo, nunca reprobé jamás, pero me costó, Que bueno, ¿no? Entonces, para mí, eso lo convierto en un reto. Ah, ok, no puedo, me cuesta, más bien, no, me cuesta trabajo, pues va a ser el reto, y nunca lo reprobé, pero déjame decirte que fue la materia que más estudié en mi vida, incluso más que para mi examen de titulación, estudié para el examen del CELE que tienes que presentar, o sea, okay. ¿no? de verdad, terrible, pero fue un, algo bueno porque me generó algo importante, me di cuenta que lo podía yo hacer, y hoy te puedo leer inglés, no me digas te hablo porque no te entiendo, pero lo puedo entender porque le tuve que estudiar muchísimo. Entonces es algo que no puedes hacer en el momento, a lo mejor sí, pero que lo puedes poner como más bien una situación positiva ante tu vida es tu decisión. Ahí también es como la perspectiva, ¿no? Claro. Es eh, uh -huh. algo decíamos. Y de nuevo, en esta situación de los límites, como el tiempo, ¿no? Lo que voy a ponerme es una eh, constancia de tiempo, de sí. qué tanto tiempo o en qué tanto tiempo voy a lograr eso. Claro. Por ejemplo, decíamos lo Ajá. de escalar, ¿no? Bueno, a lo mejor nunca lo he hecho, pero voy a investigar qué es lo primero que se claro. tiene que hacer, Ajá. a dónde voy a ir a entrenar, uh -huh. qué, qué otras eh, actitudes debo de aprender claro. y esas cuestiones. Y los chicos, bueno. Pueden ponerse, ya decíamos, pequeños retos para lograr grandes cosas. Claro. ¿Sí? Entonces, eh, este, este, que ya vamos a empezar este cierre de ciclo, Ajá. ¿qué es lo más importante además de hacer el, el recuento? El recuento, ser feliz, quizá. <laughs> Fíjate que yo, yo hablo mucho de esta parte de la felicidad porque, porque perdemos de vista esta parte y ir a la escuela puede ser feliz. <laughs> Quedarse en casa también puede ser feliz, ¿verdad? Claro. Pero por cuánto tiempo. Y estar pensando en la felicidad más allá de, no nada más en, en el hoy, en el ahorita, ¿sí? Y bueno, todo es importante, retomar esta parte de mi autoestima que también me hace ser feliz, por ejemplo, que también hemos tocado el tema. Si sí, si yo no voy bien en matemáticas, o no voy bien en la escuela, eso ¡fiu! Baja mi autoestima, eso baja la seguridad en mí. Eso detona que mis papás estén enojados, ¿no? Y entonces se empieza a ver una serie de cosas. Yo aquí lo que decía hace ratito en la, en el radio, es que hagamos una lista de lo que logramos este año, ajá, de lo que logramos y lo que me hubiera gustado lograr y cuáles fueron mis fracasos, también son importantes, porque no son fracasos, es una parte en donde yo digo, no fue bueno lo que hice y cómo lo puedo lograr si realmente me puede ayudar en algo. Si no me ayuda en nada, pues, pues ni para qué detenerse. Pero si sí me ayuda, enfocarnos también en esas situaciones porque son finalmente nuestras debilidades. Y nuestras debilidades tenemos que volver las fortalezas en la vida. Si no, siempre van a ser nuestro talón de Aquiles. Siempre va a ser algo que me detenga, que me detenga y no podemos hacer algo adelante. Yo, por ejemplo, soy muy mala para llegar a lugares extrañísimos, ¿no? El otro día me invitaron a dar una conferencia en Tlalnepantla y yo dije, Ay, yo no sé, llega. No sé llegar. Entonces, tengo dos opciones. Una, digo no, puedo decirlo. Y la otra, pues, cómo voy a enfrentar la, el problema, ¿no? Como era muy, muy temprano y era todo el día de trabajo, yo sabía que iba a llegar muy cansada. Entonces, ¿qué hice? Uber. Más fácil. Muy sencillo, ¿no? Me, por favor, me llevan, por favor, me traen. sé mis debilidades, las puedo enfrentar, sí, porque puedo ir con el aparatito, pero para mí es muy peligroso ir con el aparatito y a la vez ir manejando, ¿no? Entonces, sí, también tienes que ver tu seguridad, ¿qué haces? Finalmente estás dando un resultado sin ningún problema y te da una satisfacción, ¿no? Entonces, vuelvan esas, esas debilidades en fortaleza, es algo muy importante, ¿no? Si no, siempre van a ser la piedrita que los atore todo el tiempo. Claro, porque además esas debilidades pues no se van a ir ahí mágicamente Nunca. desapareciendo mientras crecemos, ¿verdad? Ajá. Por el contrario, las pequeñas debilidades se pueden volver grandes piedras en nuestro camino al paso del tiempo uh -huh. y los chicos están en muy buena situación claro. para eh, retomar esas debilidades y convertirlas, como dice la doctora, en fortales. Claro, todos tenemos la oportunidad, todos, ¿no? Solamente el que no lo decida no la tiene. Ah, muy bien. Pues ya saben, te tenemos como siempre tarea de Ajá. revisar por ahí nuestras debilidades para trabajar en fortalezas y para convertirlas además en metas para lo que resta del año Exacto. y para el año siguiente que cada año se presenta como una nueva oportunidad claro. de eh, descubrir para lo que somos buenos y para lo que vamos a ser buenos en el futuro. Exacto. Y no dejarse de verdad de, de ponerse esa, esa meta, pero decir en cuánto tiempo la voy a hacer. Y por ningún motivo dejarla. Yo estoy muy contenta porque yo lo, yo lo hago cada año en mi agenda. Lo pongo aparte en mi agenda donde sé que ahí está y que tengo que estarla observando. ¿sí? Yo, por ejemplo, me puse de meta: voy a terminar mi libro este año. Terminé otro que no era el que de inicio empecé, pero por la necesidad de lo que me, eh, en el momento se estaba dando, dije: ok, lo hago. Ya lo terminé. No te puedes fallar a ti. Okay. No debes de fallarte a ti. ¿Ok? A los demás sí importa fallarle, pero lo que menos, porque siempre te vas a acompañar tú mismo, siempre. Los demás a veces estarán y a veces no. Pero el que siempre va a estar recordando o lo hiciste o no lo hiciste, pues vas a ser tú. Mejor lo hacemos. Ah, muy bien, perfecto. Eso es muy importante, lo vamos a... a... Poner en la pared, ¿eh? nunca hay sí. que fallarnos a nosotros mismos. Una porque... cartulina fosforescente. <laughs> porque es un compromiso, además, Ajá. con la persona más importante de nuestras vidas, que somos nosotros. Exacto. Entonces, bueno, pues le agradecemos mucho a la doctora Ivonne que nos sí. haya okay. acompañado el día de hoy en este programa de Estrategias contra el Bullying. Y ya saben, no se pierdan cada 15 días el programa de la doctora, que ella es famosa entre sus pacientes, sí. eh, de radio y de televisión. Pues eh, yo también quiero agradecerle a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas en radio y en televisión. Yo soy Alma Rangel, agradeciendo como siempre a la doctora Ivonne por habernos acompañado Gracias. en este programa y bueno, pues a, a continuar con, con las actividades de esto que ya es el cierre del, del año. Ajá. Entonces, pues. Esperamos que nos acompañe la doctora otro año más. Claro Pero, que sí, con todo ya, gusto. Este, Aquí estaremos. Ya es de casa. Entonces, <laughs> pues no se olviden de eh, ver nuestra programación porque tenemos muchos más programas para ustedes en esto que es de GSTV TV Aprendiendo. Adiós. Bye, bye.